adelante todo y atrás lo que se va. Ya caminamos. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidas y bienvenidos al Encuentro en TV, el último del año 2018. ¿Cómo andás, Flor? Así es, último programa del año y un programa diferente, un programa en el cual no vamos a estar compartiendo noticias de este día, sino que vamos a hacer una especie de repaso por algunos temas, sí, ¿no?, de lo que nos deja este 2018. Sí, exactamente. Así que, bueno, vamos a arrancar con este programa especial, ¿no?, el último del año 2018, como decíamos. Que además va a contar con la presencia y participación, claro, no solo a nosotras en la conducción, sino que se van a sumar las compañeras y compañeros. Exactamente. Bueno, uno de los temas que a nuestro criterio fue de los más importantes tiene que ver con algo que venimos hablando en los últimos días, que es el surgimiento de merenderos y comedores en los diferentes barrios de aquí de nuestra ciudad, un reflejo de la profundización de la crisis social, económica, que está viviendo en nuestro país, y este derecho que es vulnerado, que es el de una alimentación correcta, ¿no? Hacer el programa de hoy implicó la necesidad de, bueno, buscar notas, archivo, y teníamos notas del mes de febrero, en las cuales referentes de los movimientos sociales pedían que se declare la emergencia alimentaria. Claro. A veces, Flor, hacer ese ejercicio, sí, es un poco un cachetazo, ¿no? Porque pareciera que algunos se enteraron hace 3-4 días que hay hambre en los barrios, cuando se lo venían gritando a viva voz desde hace por lo menos 10 meses. Sí, exactamente. Bueno, vamos a compartir un resumen de lo que, bueno, estuvimos conversando, ¿no?, a lo largo de este año aquí en el Encuentro en TV, antes de los merenderos de aquí de Viedma. Bueno, el merendero surgió una idea, un día normal, por toda la situación que se vive día a día, que uno ve. O sea, buscamos una solución en vez de quedarnos sentados criticando, que siempre es más fácil. Desde nuestro humilde lugar es lo que pensamos que podíamos hacer y acá estamos metiéndole todas las ganas. Me decían recién que desde más o menos del 25 de mayo empezaron, ¿no?, hace unos meses. Desde ese momento hasta ahora, ¿los chicos son los mismos, vienen más chicos? O participan muchos chicos de merendero que vienen acá a disfrutar? Bueno, ahora están haciendo pizza, están haciendo chocolatada. Sí, hay días que vienen más, hay días que vienen menos. Por ahí no vienen mucho por el tema del frío, viste, que lo hacemos en la calle, pero siempre, constantemente, siempre hay chicos, sí. Así que tratamos siempre están sumando más, cada vez más, sí. El merendero es todos los días mientras realizan las actividades en la Junta Vecinal y tenemos Mil Sonrisas también, que funciona los sábados a las 3:30 de la tarde, donde tienen actividades y también se quedan a tomar la leche con nosotros, y los días sábados 12 del mediodía siempre tenemos alguna actividad que tiene que ver con lo cultural, y de paso los chicos se quedan a almorzar con nosotros. ¿Por qué se pensó en el comedor? ¿Se nota la necesidad de...? Hay mucha necesidad en los vecinos, la verdad que los chicos lo necesitan. Si bien de lunes a viernes la escuela de nuestro barrio tiene jornada extendida, los fines de semana tenemos muchos chicos dando vueltas en la calle y nos parecía interesante no solo tenerlos en la junta teniendo alguna actividad, sino también darle la posibilidad en la alimentación. Somos vecinas autoconvocados que venimos laburando en distintas cuestiones cuando no hay un estado presente o una junta vecinal presente. Nosotros decidimos, bueno, arremangarnos y hacer algo, ¿no? Y esto es a partir de que ustedes observan que es una necesidad, ¿no? Y por supuesto, fíjate que la copa de leche se venía dando hace muchísimo tiempo y hace más de 2 semanas que no se estaba dando, y los chicos que ya están acostumbrados a ir a ese lugar, que era la capilla, andan rondando y preguntando, así que
Como no desconocemos las situaciones de cada familia, porque somos del barrio, decidimos organizarnos y arrancar con esto que para nosotros no es motivo de festejo ni de alegría, sino todo lo contrario, es muy triste tener que hacer todo esto. Nosotros, la verdad, nos gustaría que cada chico pueda tener sus 4 comidas diarias en su casa, en el calor de su hogar, pero lamentablemente no está sucediendo eso. En realidad empecé en mayo con el comedor de la calle 10, 578 de Lavalle, y bueno, y después cuando esto va creciendo, la necesidad de la gente, hay más hambre cada vez, no tiene para comer los pibes, no es tan solo hacemos comedor y hacemos merendero. Y en el barrio 30 de marzo abrimos hace un mes otro comedor por la necesidad también, ¿no? Ahí también concurren 10 familias. En el barrio 30 de marzo, calle 27, 259. Ahí concurren 10 familias y entre las 10 familias hay 25 niños más o menos. Aparte que va la gente mayor que va a comer también, o sea, retiran las viandas, retiran, ¿viste? Porque no tengo espacio para darle comida en el comedor, no tengo mesa, silla y esas cosas. Y en el barrio Lavalle también hay 10 familias, pero ahí ya son 35 chicos que van, son más chiquitos que acá, en el 30. Es una pena saber de que, bueno, que hay muchas familias que no llegan al mes, y ese hombre ya lo decía con tanta tristeza en su corazón, ¿no? De no poder llegar al mes, y que sus hijos no cobran y que no consiguen un trabajo y no tienen para comer. Creo que es lo peor que nos puede estar pasando. Nuevamente volvemos a lo que ya lo pasamos y queremos y tratamos de cuidar a estas personas. Para el tema de los saqueos también tratamos siempre de cuidar a nuestros vecinos de los barrios, de que no lleguen a esa instancia, ya que más allá de que salgamos, el pueblo termina poniendo los muertos, y lamentablemente siempre somos los de los barrios los que terminan muertos, los que terminan en una crisis, los que terminan mal. Y bueno, la idea es poder ayudar, pero solo no podemos. El merendero y el comedor recibe donaciones de la gente, y a veces se nos hace difícil poder asistir a todas las familias que vienen a pedir un módulo de mercadería. Bueno, me parece que para destacar en este tema, más allá, ¿no?, de lo que genera, la indignación que genera, es esta organización popular, ¿no?, para ayudar, para solidarizarse con vecinos, con vecinas que realmente le están pasando muy mal. Y bueno, ante estas situaciones siempre, ¿no?, los movimientos sociales, la organización popular, como decía recién, es la que trata de reflotar, ¿no?, un poco la situación. ¿Cómo quisiéramos que la movilización social, la organización social, sea para seguir conquistando derechos y no para ir a tratar de atender a lo más básico, ¿no?, que es el derecho a comer, sí, a la alimentación, a poder comer en la casa? Es como que sentimos, ¿no?, es como eso que vos decís, tratamos de verlo con esperanza, lado, claro, pero es como, bueno, cuando nos vemos, hacemos un poquito de distancia y nos vemos dónde estamos, es como que estamos en lo primero, sí, ni siquiera eso resuelto. Y bueno, eso creo que es lo que nos duele, y que, bueno, está encendiendo también a muchas y a muchos en este momento. Sí, exactamente. Bueno, decíamos que a lo largo de este informativo, el último de este año 2018, vamos a estar compartiendo diferentes temas que a nuestro criterio han sido de los más importantes de este año con compañeras y compañeros del equipo de la radio y del canal. Sí, porque además queremos que se pueda visualizar que quienes hacemos este informativo somos, claro, un montón, sí, de personas, lo decimos siempre, bueno, y cada uno en su rol, ¿no? Nosotras estamos acá en la conducción, Américo, Cristian, Ramiro, Josué, generalmente en los móviles, y hay otras y otros más, por ejemplo, nuestra compañera Olga Buzo, que está todos los días aportando. Todos los días, ¿cómo exactamente. Olga? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno. Y bueno, si me habían invitado para pensar qué cosas me habían parecido más importantes este año, mira, y en este instante quiero destacar la continuidad que tuvo este año este informativo en TV, que es un logro de todo el equipo, y lo aprovecho de decirlo en ustedes dos, que son la cara visible de todo este equipo que vos, que ustedes recién señalaban. Este año para mí hubo una fecha muy, muy, muy importante, que es el primero de agosto. Sí. El primero de agosto culminó
un proceso que comenzó dolorosamente de la manera más horrenda con el asesinato de un joven trabajador, Daniel Solano, en noviembre del 2011. Y el primero de agosto de este año, en un juicio que fue histórico, que de a ratos dudábamos si podrá llegar. Sí. Buah, llegó el juicio, se hizo el juicio y llegó la sentencia. ¿Podrá ser esa sentencia? Esa obstinación de un papá, de familiares, de gente de Choele que acompañó ese acampe con huelgas de hambre, todo eso llegó, y el trabajo, bueno, desmesurado, realmente, de dos varones abogados, Sergio Heredia y Alejandro Aparicio, que hicieron posible, durante muchos años, no bajar los brazos y decir: a Daniel lo mataron. Lo mataron 7 policías, hay algunos policías más que deberían estar adentro, y hubo en el móvil de ese asesinato una trama empresarial, judicial, donde hay trata laboral, quizá también hasta narcotráfico, y eso, bueno, hasta ahí no se llegó. Sí. Pero sí, el primero de agosto pudimos acompañar esta sentencia como un hecho realmente importante. Y además de la sentencia, a partir de ahí quedan otras tareas. Tareas en el ámbito judicial, porque esa sentencia no está firme y esos 7 policías están libres. No son policías, a ver, no tienen uniforme, no tienen arma, no están cobrando la totalidad del sueldo. Pero no fueron echados. No, claro. No fueron echados. Cosa que podría avanzar en esto el Poder Ejecutivo y el comando de la policía, y siguen libres porque la justicia, lenta, llegó hasta ahí, y ahora hay que esperar a que los defensores seguramente apelen una decisión muy importante que hoy tuvo otro paso. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, el máximo órgano judicial de la provincia, ratificó totalmente la condena a estos 7 policías. Todavía no está firme, dicen. Hay que ir, se puede ir a la Corte Suprema, pueden utilizar un recurso, se llama recurso extraordinario federal, seguramente lo van a hacer, le van a pedir al Superior Tribunal que autorice eso, y si eso no resulta, irán también seguramente en queja. Mientras tanto, estos policías están libres, tarea para seguir pidiendo que la justicia acelere los plazos y que el Ejecutivo adopte una clara postura política, deje un paraguas leguleyo que utiliza para decir que no se puede avanzar con la exoneración de estos 7 policías que mucho daño le hacen a la institución y mucha distancia crea entre la necesidad de justicia, aún de quienes creemos que ninguna persona merece estar presa ni una hora si no le corresponde. Pero acá hubo un fallo de una cámara, hubo un fallo de un superior tribunal. A ver, bueno, que se pongan las pilas. Y también quizá el Poder Legislativo, porque fue la legislatura oficialista rionegrina la que avaló modificaciones a la Ley Orgánica de Educación, que deja abiertas las posibilidades de que la policía se autogobierne en nuestra provincia. Todo esto queda para hacer, y todavía nos queda más, porque nos queda encontrar dónde está Daniel Solano y poder llevar a ese chango a la tierra a su tierra natal, que era el sueño, el deseo más profundo de Gualberto. Y también avanzar con otras causas judiciales, porque lo de Daniel no fue el único hecho que muestra este proceder en nuestra provincia aún en estos últimos años. Bueno, un proceso complejo y largo, como vos decís, Olga, pero un hito. El 1 de agosto, la sentencia, la condena perpetua a los 7 policías, y estuvimos ahí. Decimos estuvimos cuando yo, por ejemplo, no estuve, pero estuvo Olga, estuvo Flor, estuvo Américo, estuvo Néstor, y sentimos que, bueno, que como canal estábamos ahí. Por supuesto. Y así fue, y bueno, revivimos en las imágenes ese primero de agosto. Gracias, Olga. No.
también manifiesto mi enérgico rechazo al comentario del tribunal que no había pruebas con respecto a la estafa y a las maniobras de Daniel para el tema salarial. Su propio padre lo dijo, su padre, porque Daniel Solano habló con su padre y le dijo: vamos a pedir el reintegro del dinero, vamos a demostrar la estafa, vamos a llevar a juicio a los autores ideológicos. Porque ustedes entienden que acá 7 policías asesinaron porque quisieron. No se preguntan por qué estaban los policías en el boliche. ¿Por qué fueron al boliche? Policías que no estaban de adicionales. Entonces, eso lo hemos explicado hasta el cansancio con el doctor Aparicio. Entonces, esto continúa, no vamos a bajar los brazos. Nosotros le dijimos a ustedes el 7 de diciembre del año 2011 que Daniel Solano había sido asesinado. Y no nos creyeron. Está el tiempo del Superior Tribunal de Justicia, que se toma sus tiempos para resolver, y están los tiempos de la Corte Suprema. Entiendo que hay que ser bien claro, estos policías pueden estar 3-4 años más en libertad. Cuando leyeron la sentencia hubo una sensación con una especie de alegría por el hecho de una especie de empatía, ponerme en los zapatos de los familiares de Daniel, estar pasando esa satisfacción de haber encontrado al menos la culpabilidad por parte de estos efectivos. Nosotros seguimos en la lucha, pero es como que de alguna manera esa luz de esperanza se incrementa, porque después de 7 años la justicia llega. Y no se puede hablar de justicia cuando en Valle Medio, en el Alto Valle, en el Alto Valle y en la provincia de Río Negro siguen habiendo escenarios donde se constituyen situaciones de explotación y de muerte. Entonces, de nada sirve semejante sacrificio si se siguen reproduciendo en la vida cotidiana de las personas acciones violentas entre de la parte privada o de la parte pública o de la complementación de ambas. Pero bueno, hoy es un día para darnos un abrazo y sentir un poquito más de paz, pero hay que seguir trabajando, y a Daniel hay que seguirlo buscando, hay que encontrarlo. Es un paso que se dio, ¿no? La verdad, como yo digo, que la lucha del tío Alberto, los años de lucha que él tuvo que pasar aquí, tuvo que estar pidiendo, ¿no? Por encontrar el cuerpo de su hijo y porque los responsables paguen, ¿no? Lo que hicieron con Daniel. Dando sí, pasos, por ¿no? supuesto que la justicia sí, sea completa. Exactamente, sí. Y queremos encontrar el cuerpo de Daniel. Eso es lo que nos entreguen el cuerpo de Daniel. Eso es lo que nos falta. Bueno, se nos sumó una conductora. Así es, porque cuando decimos que somos un montón todos nosotros y nuestras familias. ¿Cómo andas, Paz? ¿Todo bien? Decime una cosa, Paz, ¿en tu casa se ve en TV? ¿Miran el informativo de TV? Sí, muy bien. Decir que Paz es una de las tantas caras que aparece en la apertura del informativo. Entonces claro, se merecía estar acá, tal ¿no? Tal cual estar. Sí, ya ha estado además, ¿no? Ya ha estado, sí, exactamente. Bueno, y con Paz le damos la bienvenida una vez más a nuestra compañera Cristina Cabral. ¿Cómo andas, Cris? Hola, chicas. Hola, Cris. Hola, buenas noches. Es difícil, bueno, ¿no?, elegir un tema del año. Sí. Es difícil, pero bueno, pensé que lo que tiene que ver con la defensa del derecho a la comunicación en nuestro país ha sido un tema clave este año. En Viedma lo vivimos con lo que fue la situación de los trabajadores de Telam, 357 despidos en todo el país. En Viedma se sintió, en Bariloche se sintió, y es uno de los temas que seleccioné para pensar la situación de la prensa en general. Por un lado, los medios públicos. Por primera vez vimos a personas del informativo de Canal 7 haciendo un spot denunciando la censura a la que habían sido sometidos sus contenidos luego de una movilización. También vimos a otros trabajadores de los medios públicos haciendo distintas denuncias por las políticas de vaciamiento de los canales. Bueno, lo que ha sido Pacapaca, Encuentro, ¿no? Que no hay nuevos contenidos, no se producen contenidos nuevos para estos canales, y además la situación de censura en el canal público y lo que fue la denuncia de la gente de la agencia Telam, y en nuestra ciudad hubo mucho acompañamiento con respecto a eso.
pero también este mapa de la situación del derecho a la comunicación en nuestro país se completa con los medios privados, por un lado, con cada vez mayor concentración, medios locales que cambiaron de manos, como el diario Noticias de la Costa y el diario Río Negro también, con algunos despidos y algunos movimientos. Y también el mapa de la comunicación es muy importante en nuestra situación, la de los medios comunitarios. Las radios comunitarias también tuvimos un año muy movilizado, pero también muy activo, con mucha resistencia, no solo en las radios comunitarias, sino también en los canales comunitarios. Y Farco, que es nuestro foro argentino de radios comunitarias, tuvo su asamblea, que fue la más numerosa en los últimos años, fue la mayor incorporación de radios en los últimos años también. Por lo tanto, podemos decir que en el mapa de la comunicación a nivel nacional hubo muchas malas noticias, pero también la buena noticia de la resistencia de un montón de espacios y también de los trabajadores de los canales públicos y de los espacios de producción de información públicos que están resistiendo el vaciamiento y la censura. Así que seleccioné esta, la información de la situación de los trabajadores de Telam. Lamentablemente hoy nos desayunamos con esto, ¿no? Que nos depositaron cierta cantidad de plata, mucho mayor a lo que es nuestro sueldo, y antes de fecha, evidentemente la indemnización, lo que temíamos, pero sin embargo de manera ilegal, porque nunca recibimos un telegrama o el mail salvador que están recibiendo algunas personas que quedan en la nueva agencia. Y la verdad que es lamentable lo que está pasando, y bueno, hasta el momento lo que nos hemos estado asesorando es no utilizar este dinero y esperar hasta que se sepa la cantidad exacta de compañeros. Pero evidentemente lo que quieren es cerrar la corresponsalía aquí en Viedma. Nosotros lo que pensamos de esta situación es que se está actuando de una manera muy perversa en este sentido. O recibís el telegrama o recibís el correo de bienvenida. Entonces entendemos que lo que se está tratando de hacer es dividir a los trabajadores, de desarticular esta unidad que tenemos de base y para contraponernos, ¿cierto?, las diferencias que por ahí a ellos les convienen y no justamente al conjunto de los trabajadores. Argra venía organizando estos días un camarazo en la sede de Belgrano de Buenos Aires y bueno, y qué sé yo, nosotros estamos lejos pero intentamos hacer el aguante acá desde el interior, muy contento, una gran convocatoria para Viedma, tenemos acá como para hacer una marcha, así que bueno, contentos y nada, esperando a ver qué pasa con esta decisión judicial que trascendió ayer, que la presentó un fiscal, ahora que por lo que tengo entendido queda la aprobación de un juez o el rechazo, pero bueno, estamos con esa ansiedad encima y se sigue trabajando muy fuerte todos los días, como si laburáramos realmente normalmente. Así que bueno, estamos buscando el apoyo y el respaldo, pero más que nada por dos cuestiones que son fundamentales. Primero, la preservación de la fuente laboral, y segundo, que no se saque a la Agencia del Estado Nacional de Noticias, ¿no es cierto?, a la Agencia de Noticias, que no se saque Telam de Viedma, que es la capital de Río Negro, que no se desarticule de alguna manera las conexiones o el vínculo que hay entre los dos estados, el Estado Provincial y el Estado Nacional, ¿no es cierto? Nosotros no queremos que se cierre Telam, porque justamente esto va a ser otra manera más de afectar a la institucionalidad del país y más que nada a los trabajadores, como sucedió, por ejemplo, con la gente de los trabajadores de SENASA, con los trabajadores del INTI, con los trabajadores de Desarrollo Social de la Nación, con los trabajadores del Ministerio de Agroindustria de la Nación, que estaban trabajando bajo un programa ProLana acá en Viedma, que es una ley nacional que beneficia a los ganaderos de la línea sur de la provincia. Y bueno, así de esta manera este gobierno está desarticulando todo esto y nosotros estamos en una clara oposición. Bueno,
decir que aquí en Viedma los tres trabajadores que fueron despedidos, solo uno está reincorporado, más allá de que se dio lugar a los amparos judiciales que hacen que los otros dos trabajadores de aquí de Viedma puedan empezar pronto, esperemos, a cumplir nuevamente sus funciones, pero lo cierto es que todavía no es nada concreto ni hay un trámite, digamos, que esté en curso para que esa reincorporación sea efectiva. ¿Sí? Uno de ellos, el reportero gráfico, estamos hablando de El Tibo Ochoa, ya está trabajando, digamos, como lo venía haciendo antes de ser despedido. Fíjate, Flor, que pasaron 6 meses y que fue uno de, digamos, hacer despidos masivos, bueno, los que generaron mayor movilización. Cristina mencionaba que en nuestra ciudad este año hubo más despidos en el diario Noticias de la Costa, despidos en el diario Río Negro, despidos en el diario Al Día, que directamente echó a toda la planta de trabajadores que se desempeñaban en ese medio y que, bueno, al ser despidos no tan numerosos y con un medio privado, es mucho más difícil también, ¿no?, dar batalla desde esos lugares. Sí, exactamente. Bueno, este fue otro de los temas más importantes, ¿no?, de este año. En un ratito se van a seguir sumando compañeras y compañeros, así que ahora vamos a compartir el primer corte. Dale. Caminando otra vez por mi alma querida, pensando si escribí me salvará de esta agonía. Y pensaba en serio que eso era el tiempo. Yo se lo gritaba al viento. Desde el 31.1 de la TDA. Ahora veamos de lo que es capaz. Recorre distintos paisajes de la mano de músicos de Viedma, Patagones y la Patagonia Norte Argentina. El sonido en la nube. Vivía antes acá. Yo no te pido que te conviertas en un narcotraficante, te estoy diciendo nada más que quiero probar de una puta vez, boludo. ¿Quién es el más poronga acá, eh? Yo soy el más poronga, yo.
Mayo, quinta fiesta municipal del fruto seco. La fiesta del fruto seco comenzó el 25 y se extendió durante 2 días. El lugar de realización fue la plazoleta del fundador. Esta celebración contó con productos regionales, patio cervecero y clases magistrales gratuitas. Junio, Comarca Comics Fest. La quinta edición del Comarca Comics Fest se desarrolló del 27 al 29 de julio en el Colegio Pablo VI. Hubieron invitados especiales, sorteos, merchandising y mucho más. Julio, Pericón. El 9 de julio en la Plaza San Martín, con motivo del 202 aniversario de la Independencia Nacional, se dio una intervención artística. Agosto, festejo del Día del Niño. El festejo del Día del Niño se realizó el día 19, en el Ángel Castellano Arias. Participaron aproximadamente 4.000 personas. Bueno, segundo bloque del Encuentro en TV. Yo voy a sacar una foto ahí de nuestros camarógrafos. Camarógrafos, impresionante. ¿Están Américo y el Pollo? Sí, están Américo y el Pollo porque una de las personas que trabaja aquí detrás de cámara, la jefa de piso, le decimos nosotras, es nuestra, claro, nuestra compañera Luciana Vázquez, una de las incorporaciones de este año aquí al Encuentro en TV, para hablar de lo que fue la movilización estudiantil. Lu, ¿cómo estás? Bien. Del otro lado, que no me gusta mucho, pero bien. Está bueno, está bien salir en cámara. Sí, una vez estuviste igual. Sí. Sí, vamos. Hablando del mismo tema. También. Sí. Bueno, vos te incorporaste este año, Luciana, como estudiante de la carrera de Comunicación Social. Ese fue, bueno, tu acercamiento a nuestro canal. Al canal, que bueno, ahora ya sos parte del equipo. Así que un poco como trabajadora y también como estudiante, ¿no? Desde ese lugar vas a hablar. Claro, desde ese lugar elegí la nota de estudiantes. Las primeras asambleas que hicimos en el año fue a partir de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Río Negro. Quisimos convocar en defensa de la universidad pública por el contexto que estamos pasando, por el presupuesto que estaba ahí como denigrando a la universidad y lo que es lo público. Entonces convocamos a estudiantes de la Universidad de Río Negro en principio, pero después se sumaron estudiantes de la Fuente Alba, que fue un acompañamiento sí. Tremendo, porque bueno, tuvo apoyo más político y empezamos a pensar en intervenciones en la calle, en la vía pública, para poder viralizar esta problemática. Una de ellas fue el corte intermitente en los puentes, que salió buenísimo porque volanteamos, las antorchas en la plaza, las clases públicas que se hicieron tanto en los barrios como en el centro de Viedma. Y bueno, eso es lo que quería mostrar, sí. La lucha estudiantil universitaria y a la vez que se sumaron la lucha estudiantil de los secundarios, claro. En el mismo contexto del presupuesto de la lucha en la defensa de la educación pública. Buenísimo. Bueno, revivimos parte de eso. Vamos a compartir eso. Encontraron las cucarachas dentro de la bolsa del pan y adentro de él. El lugar donde guardan la claro, leche. Claro, la leche, el dulce, el todo. ¿Eso lo encontraron ustedes como estudiantes o quienes trabajan y no, sí, también los estudiantes porque las cucarachas salen por detrás de los pizarrones en los cursos. Tenemos evidencia de que están en el baño, de todos lados hay cucarachas, ratas también. La calefacción de la escuela no anda, así que también nos faltan puertas en el curso, las paredes están rotas. Lo que ella nos propuso fue que el lunes llegue a cada escuela, a cada centro de estudiantes, un plan de trabajo y que nosotros podamos hacer un seguimiento para que todos los problemas que esté teniendo en cuanto al edificio se puedan arreglar y programar las que sean más a largo plazo. Así que nada, nosotros estamos bastante conformes, aunque bueno, vamos a seguir viendo, vamos a seguir todo esto para que se pueda cumplir de verdad. Estamos en un contexto donde hay un gobierno, como ya hemos vivido en otras épocas, que aborrece lo público, que ataca lo público y que esencialmente nos ataca a todos y a todas nosotras,
los que estamos habitando, hacemos de lo público y lo fortalecemos. Invitarlos a que más gente se sume, a que sigan participando, inviten a los vecinos, a las vecinas. La universidad es del pueblo, es de todos y todas las que lo conforman. No tenés que ser estudiante ni docente para defenderla. Porque están atacando y destruyendo la educación pública. Porque quieren mercantilizar el conocimiento. Porque sostienen que los pobres no llegamos a la universidad. Porque quieren una educación superior para pocos y para pocas. Para una élite. Porque nos consideran un gasto innecesario que no permite un sistema de educación eficiente. Porque nos quieren robar el futuro. Por todo esto luchamos por una universidad pública, popular, gratuita y laica, democrática e inclusiva. Los que caímos en la educación pública nos levantamos a defenderla. Universidad de los trabajadores, la que no debuta, se jode, se jode. Universidad de los trabajadores. Más que nada es para visibilizar el reclamo de las universidades, de las 57 universidades, no solamente la Universidad de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue, sino que 57 universidades a nivel nacional están pasando por la misma situación de ajuste de un gobierno presidido por Mauricio Macri, que lo que quiere es implementar un plan sistemático para que solamente las personas más acaudaladas puedan ser las que vayan a estudiar a la universidad pública. Todo bien con Américo Camarógrafo, pero vos nos tenés que avisar cuando salimos al aire. Claro. Esa parte que no está Luciana. No lo sabía. El próximo programa. En el 2019, en el último programa del 2019 nos va a avisar. Bueno, seguimos compartiendo Encuentro en TV, hoy no con las noticias del día, sino repasando, ¿no?, algunos temas del 2018 y también con la presencia de Armisa Luciana, que no nos escucha bien. Yo tengo el micrófono apagado. No sé. Bueno, pero también, ¿no?, compartiendo aquí el estudio con otras compañeras y compañeros que habitualmente no salen en la cámara, aunque sí, ¿no?, aportan a la producción informativa de este programa. Bueno, pero no es el caso del compañero que vamos a presentar ahora, porque él sí aparece en la pantalla de TV. No de este programa. No, de este programa, en el punto de encuentro. Pato Lobos, buen día, no, buena noche. estoy configurada de las 7 de la mañana. Se te vino cómo viene la mano. Ahora nos pide un café, Flor. Sí, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Buenas noches a todos los amigos que están mirando la tele esta hora. Y para hablar del tema de los inmigrantes, seguramente uno de los temas menos visibilizados de la agenda periodística, de la agenda pública. Los inmigrantes representan en la Argentina un buen porcentaje, son 2.200.000 aproximadamente quienes están registrados o aparecen en el último dato de Naciones Unidas. Asevera eso, ¿no?, que en Argentina hay 2.200.000 inmigrantes, es un colectivo enorme, grande, representa más o menos el 4,9% de la población argentina, si es que pensamos que la Argentina tiene 45 millones de habitantes, más o menos, ¿no? El tema ha cobrado notoriedad pública y política en los últimos años porque cada vez que hay una crisis económica, que hay una crisis social, bueno, el que aparece como responsable de todo esto generalmente, el chivo expiatorio son los inmigrantes. Y no solamente acá, sino pensemos lo que está haciendo Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, o lo que pasa en el Medio Oriente y en Europa también, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, en la Argentina no le escapa a esta cosa, ¿no? En realidad, los inmigrantes son parte de esa punta del iceberg que demuestra la crisis que atraviesa el sistema capitalista mundial en estos momentos, con expulsión de mano de obra, con expulsión de trabajo, a consecuencia de un montón de cosas. Una de las razones fundamentales de todo esto es la tecnificación de la industria y todo esto, ¿no?, que elimina mano de obra. Ustedes lo saben, bueno, esto es lo que pasa. Entonces, bueno, y además hay una crisis mundial, y lo que está ocurriendo es que todos los países están cerrando sus puertas a los inmigrantes. Pasa en Estados Unidos, donde cerca de 10.000 inmigrantes quieren cruzar la frontera, por ejemplo. Y está pasando en la Argentina hoy en día, tanto Macri como Pichetto, el senador por la provincia de Río Negro, han hablado de este tema mal, ¿no?, culpando a los inmigrantes de la situación social, de la situación de falta de trabajo, que los inmigrantes le vienen a robar el trabajo a los argentinos.
Y esto repetido en toda esta cadena nacional del neoliberalismo, de los medios hegemónicos, se transforma en una verdad entre comillas, ¿no?, para la gente. La gente cree que efectivamente el inmigrante, y hablo de inmigrante, no de extranjero, que hay una diferencia de apreciación, ¿no? Cuando uno habla de extranjero, habla, vos sos de otro país, cuando hablas de un inmigrante, está siendo bienvenido a mi país. Digo, esto obviamente se ha transformado en una situación muy negativa para estos 2.200.000 inmigrantes que están a la defensiva y no aparecen, no se ven, pero están sufriendo las consecuencias de esto. Le doy dos datos. Uno que tiene que ver con un DNU de necesidad de urgencia del año pasado, de Macri, en el verano, como lo saca todos los DNU, que establece un procedimiento judicial especial, que es inconstitucional para los inmigrantes. O sea, los inmigrantes lo agarran cometiendo una infracción, un delito, y lo pueden expulsar, por ejemplo, una semana. Uh-huh. Esto sería juicio sumarísimo que no existe en la Argentina. No existe, con lo cual viola todas las normas jurídicas y constitucionales del país. Pero no solamente eso, también endurece el ingreso, porque les está pidiendo a todos los inmigrantes que vienen mucho más de lo que se pedía antes, ¿no? Mucho más de lo que se pedía antes. Cualquier, por ejemplo, persona que venga de otro país que tenga algún antecedente judicial porque se quedó debiendo una deuda, porque apareció en el Veraz en el Perú, por ejemplo, no puede ingresar a la Argentina hoy en día, ¿no? Estoy poniendo, esto es lo que está ocurriendo. Con lo cual, hay una política expulsiva, por un lado, para los inmigrantes que vivimos en la Argentina, y hay una política, por otro lado, restrictiva para los que están afuera. Pero esto después se manifiesta en los hechos cotidianos, en la vida cotidiana. Por ejemplo, hoy en día, les cuento un dato, cualquier inmigrante que cumplió con todos los requisitos, trabajó más de 30 años en la Argentina, se jubiló, ¿sabés qué le están pidiendo al inmigrante ese? Que muestre la tarjeta de ingreso de cuando ingresó al país. ¿No? O sea, ingresó hace 35 años, se tiene que ir a gendarmería a ver si aparece, porque generalmente una vez que tenés la erradicación, vos tirás todos los papeles. Sí, sí. Hay amigos míos, compañeros de trabajo, que han tenido que ir a Uruguay a sacar esa... O sea, le dificultan todo, eso uh-huh. es lo que está pasando. Bueno, la hago cortita, la dejo ahí, porque ya sabemos qué está pasando con los inmigrantes, por eso que yo quería tocar especialmente este tema. Me parece que es un tema de agenda, es un tema público del que debiéramos ocuparnos mucho más, en todos los medios, y fundamentalmente acá importa la mirada, desde dónde vemos el problema, si lo humanizamos o lo miramos desde los fríos números neoliberales. Sí. Yo por último, sí. No, estaba acordándome, como hicimos con cada uno de los temas que tocamos antes, qué cobertura le dimos, y pienso, bueno, en como de Barricada TV, que es el canal del cual tomamos muchas veces lo que sucede en Buenos Aires, cubrió y era el único medio que cubría en verano las manifestaciones que se hicieron en rechazo Exacto. de CDNU. Exactamente. Y muy pocos saben, en realidad, si vos le preguntás inclusive a colegas, ¿sabés que existe un DNU exclusivo claro. para los inmigrantes? No saben, ¿no? Con lo cual el tema es complicado. Quiero decir que ese DNU de Macri tiene 3 rechazos de cámaras, cámaras en lo civil y comercial, y cámaras penales que lo han declarado inconstitucional. El tema está en la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Era uno de los temas sobre los que tenían que pronunciarse en el mes de diciembre. No lo hicieron. Hay otros 2 más que también, recordemos que había... ¿Se acuerdan que habían hecho un calendario? Bueno, sí. no apareció en la resolución de la Corte Suprema, que no puede ser otra que declararlo inconstitucional, ¿no? Claro. Bueno, para cerrar, decir que, por suerte, los... inmigrantes están organizados, hay una Comisión Nacional de Líderes Inmigrantes a la que pertenecemos. Uno de los referentes de esta Comisión Nacional de Líderes Inmigrantes es Jorge Muñoz, que además integra la pastoral migratoria de la Iglesia Católica. Nos visita de vez en cuando, conversamos con él cuando queremos poner el tema en carpeta, y yo me quiero despedir con las palabras de él, que los va a saludar ahora a todos, al equipo de la radio, al equipo de encuentro, y un mensaje especial para los inmigrantes. Bueno, gracias, Pato. No, gracias a ustedes. Buenas tardes, amigos, hermanos, compañeros, compañeras. Jorge Muñoz, desde Neuquén, en la Patagonia Argentina. Un triple saludo de la Universidad Nacional del Comahue, de la Pastoral de Migraciones de Neuquén, de la Patagonia, pero también nacional. Felices. Y obviamente de la Red Nacional de Líderes Migrantes, nuestro gran orgullo desde hace 4 años que los estamos cumpliendo justamente en este mes.
Porque desde que nacimos dijimos en nuestro documento fundacional que íbamos a defender la 25871 con uñas y dientes. Y así lo vamos a hacer. Entonces estamos requete felices. La distancia, los 1200 kilómetros, nos impiden estar materialmente, físicamente ahí con ustedes, pero saben que estamos, están mis compañeros y compañeras, también Martita Guerreño, sé que también va a estar a través de un videíto como yo, pero hay compañeras y compañeros que van a estar ahí presentes personalmente. Decirles que de a 1200 kilómetros, obviamente, sufrimos cotidianamente, atendemos de lunes a lunes a nuestros hermanos en el desarraigo y sufrimos las consecuencias del intento de este gobierno nacional de hostilizarnos, de despreciarnos y de vincularnos insistentemente con todo lo malo que pasa en este país. Pero nunca le van a poder torcer el rumbo a la República Argentina, que parió la mejor ley de migraciones del planeta, la más esperanzadora, la más humana, la que de verdad garantiza la paz, la convivencia y que nos reconozcamos unos a otros como legítimos otros y no que pretendan ser lo que no somos o que quieran que seamos lo que no somos. Nosotros vinimos a trabajar, a trabajar, a trabajar y a trabajar. Y somos lo más lindo que le puede haber pasado a esta Argentina, como ha sido lo más lindo para nosotros, y por ello hemos decidido quedarnos, a pesar de las añoranzas, a pesar de la nostalgia, del desarraigo, porque tenemos otra patria de origen. Yo soy chileno y voy a morir chileno, ¿no? Ahora, eso no quita que abrace y ame esta patria que me ha permitido darme cuenta que a pesar de tener una nacionalidad distinta, soy sujeto de derecho y vivo en el país que parió la mejor ley del planeta. Que no solo, porque no hacía falta que una ley me dijera que soy sujeto de derecho y de todos los derechos, pero además lo hicimos ley y esto es un orgullo. El macrismo no le va a poder torcer el rumbo a la República Argentina, que tiene una historia migratoria maravillosa y que hoy, todos los días, todo el país vive una experiencia cotidiana distinta a la que ellos nos quieren presentar. Por más que intenten construir muros simbólicos o materiales, fracasarán. Como han fracasado hasta ahora, nos amenazaron con cárcel y fracasaron. Nos amenazaron con DNU para obviar el Congreso, un DNU, decreto de necesidad y urgencia para nosotros. Y fracasaron, nos amenazaron con tantas cosas y todos los intentos van a fracasar. Porque estamos nosotros en cada rincón de la patria y porque están ustedes, hermanazos, que en Porteñolandia, todos juntos, los vuelven locos, obviamente, con tanta luz de bengala, con tanta zanahoria que nos tiran todos los días, pero le vamos a poner el hombro siempre y no los dejaremos pasar jamás. A los migrantes nunca nos paró una política restrictiva, nunca nos pararon los muros, los alambrados, ni la represión física, porque la sobrevivencia y querer transformar la sobrevivencia en vivir con mayúscula, con dignidad, siempre va a poder más que cualquier represión. Un abrazo. Feliz de que estén ahí. Estamos. Bueno, volvemos luego de compartir el mensaje de Jorge Muñoz de la Pastoral Migratoria, ¿no? Uno de los temas que trajo nuestro compañero patólogo, y seguimos aquí sumando otros compañeros al estudio de NTV. Exactamente. Le damos la bienvenida a Néstor Busso. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá de ando. Va a decir ando, como dice la mañana. Ando, suelto. Vamos a decir el conductor del resaltador. Claro. O uno de los conductores. Sí. De las entrevistas, de una partecita. De una parte. Sí, acá nos referenciamos cada uno con un programa, es claro, así. Está muy bien. Sí, la identidad tiene que ver con el programa de que estamos al frente. Bueno, Néstor, ¿qué tema vas a traer? Yo creo que el tema del año es el destape de la mentira. El destape de la mentira, porque el gobierno nacional, el gobierno de Mauricio Macri, ya estalla, y estalla en la mentira, en promesas absolutamente incumplidas. Lo que dicen es lo contrario a lo que hacen. Yo les propongo ver unos minutitos un video. Macri propone la felicidad. Por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. En su inagotable lucha por terminar con los privilegios, desterrar la desigualdad y acabar con la pobreza,
el gobierno nacional tomó una valiente medida que muestra su sensibilidad social y su compromiso con los más necesitados. Desde el 1 de enero de 2019, todos los usuarios de gas del país, que durante más de una década dilapidaron energía con la excusa de cocinar sus alimentos, bañarse y calefaccionar sus casas, le pagarán 10.000 millones de pesos a las empresas gasíferas para compensar sus pérdidas. Así, con esta medida ejemplificadora, el gobierno de Mauricio Macri da un paso más en su cruzada por la redistribución de la riqueza, transfiriendo recursos desde los sectores humildes de la sociedad hacia poderosas empresas multinacionales de energía que siempre mostraron su compromiso con el bien común. En un acto de extrema generosidad, las empresas aceptan cobrar esos 10.000 millones de pesos en 24 cuotas mensuales, lo cual demuestra el sacrificio que los dueños de la energía están dispuestos a hacer para que la revolución de la alegría no se detenga. Un pueblo que reconoce sus deudas, un empresariado que pone el hombro y abre sus bolsillos, y un gobierno que está haciendo lo que hay que hacer. Bueno. Qué bajón, ¿no? Porque difícil. Es difícil, pero es la realidad que vivimos y tendremos que definirla el próximo año. Si queremos seguir con esto o queremos modificarla. Las promesas de campaña, incluso las realizadas ante el Congreso de la Nación, fueron varias. Ustedes se acuerdan. Acabamos con la inflación. La inflación es lo más fácil, dijo. Bueno, en el 2016, primer año de gobierno, fue del 42%. El 17 fue del 25%. Y este año 18 termina con alrededor del 48% de inflación. La devaluación. No vamos a devaluar, aseguraba Macri en campaña. El dólar estaba a 9.75 cuando asumió Macri. Hoy está cerca de los 40. Sí. 300 y pico por ciento. Y claro, no es el dólar lo que nos preocupa más todos los productos que están valuados en dólares y que nosotros usamos y consumimos. Los jubilados van a ser la prioridad, tenemos que atender a nuestros viejos, esa fue la campaña. Con la reforma previsional votada el año pasado, este año los jubilados perdimos 20% del valor de compra, medido en pesos con los índices oficiales. Si tomáramos valor del dólar, estamos perdiendo la mitad del valor. Cosas concretas, fútbol para todos. ¿Se acuerdan? No se va a suprimir el fútbol para todos. Bueno, ahora si quiere ver fútbol argentino, tiene que pagar mínimo 500 pesos por encima de la suscripción al cable o al servicio de satélite. Ganancias. Los trabajadores no van a pagar más ganancias durante mi gobierno, dijo Mauricio Macri. En el 2015 era 1.200.000 trabajadores que pagaban ganancias. Ahora más de 2 millones, o sea, aumentó casi al doble el número de trabajadores que pagan ganancias. Las tarifas que se dolarizaron y aumentaron, usted sabe cuánto, porque las tiene que pagar. Va a haber crecimiento, no va a haber ajuste, dijo. Y ahora tenemos un plan de ajuste. Y bueno, queda todo lo que es el desprecio hacia la institucionalidad. Vamos a recuperar la república y las instituciones, nos dijo. Vamos a unir a los argentinos. Y nombra jueces a dedo, jueces que aplican una ley en un sentido para unos y en un sentido distinto, absolutamente distinto para otros, con presos políticos en nuestra Argentina. Eso me parece que ha salido a la luz. Esperemos que el año que se inicie podamos revertir este proceso de mentira, que ellos llaman posverdad. Gracias, Néstor. Bueno, y vamos a referirnos ahora a otro tema que nos parece también central. Muchas y muchos dicen que el 2018 fue el año de las mujeres. No nos gusta en general hablar, ¿no?, de hitos, porque la historia está hecha de procesos y, bueno, las mujeres venimos caminando un proceso muy largo. Y si tenemos que referirnos a lo que pasó el 2018 acá en nuestra comarca, en Viedma y en Patagones, tenemos que referirnos a las primeras semanas del año que nos encontraron con las asambleas populares de mujeres para organizar a nivel local lo que iba a ser el paro internacional de mujeres,
Pero bueno, no, nada terminó allí, sino al contrario, ¿no? Eso fue un puntapié porque también en los primeros meses del año la presentación del proyecto del aborto y las múltiples causas que fueron llevándonos a las mujeres a organizarnos, a movilizarnos, tuvieron siempre su correlato también acá en nuestra comarca y queremos compartir un resumen de cómo la Cámara de ENTV, nos vio en este 2018. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No es sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca ya. Acabamos de participar de la séptima presentación del proyecto de ley de aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso. A liberar. Una gran hipocresía que es la desigualdad, porque las mujeres pobres mueren, las mujeres pobres se ponen en riesgo su salud. En contra de la clandestinidad. De lo contrario, nosotras se lo demandaremos todos los días hasta conseguir la emancipación total de nuestras cuerpas. Porque nuestras cuerpas son nuestras y porque las maternidades deben ser elegidas y deseadas. Educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar y aborto legal para decidir. ¡Que sea ley! Estamos aquí para comenzar esta marcha. Como siempre que desde este mural Silvia nos mira. ¡Alerta! Buenas tardes a todos los que me van a acompañar en la marcha. Yo como madre he llegado de Bolivia a buscar a mi hija. Yo quiero que se sepa. Y eso no vamos a tratar. El consejo que debiera trabajar en pos de los derechos de todas las granerinas. De este ministerio depende el Consejo Provincial de la Mujer, cuya presidenta Laura Sanza ha asegurado ante los medios de comunicación que estaba acompañando a Silvia Vázquez Colque, pero no puede explicar cómo, entonces, no se enteraron de su desaparición hasta más de un mes después. El Estado es responsable, el Ministerio de Desarrollo Social es responsable. El Consejo Provincial de la Mujer es responsable. Laura Sanza es responsable. ¿Dónde está Silvia? Siempre. Y siempre. Y siempre.
Bueno, impresionante, ¿no? Una vez más nos moviliza, nos conmueve, ¿no? Ver estas imágenes de lo que fueron las calles violetas y verdes, ¿no? Aquí en la comarca. Así es, Flor. Bueno, y seguimos invitando a compañeros aquí al estudio. Se van sumando. Está acá con nosotros Cristian Silva. Exactamente. Buenas Uno de noches. Los móviles Mal de NTV. Llamado Móvil 2. Móvil 2. No quería decirlo así. Móvil de reserva también. Bueno, dice claro. Hoy te convertís en héroe, te hemos dicho alguna que otra vez. A veces conductor de este informativo. También. Hasta que me petaron, pero... Eso no se cuenta. Mira, Cristian, esas cosas no se cuentan. Hay que ser sincero en la vida. Te cuento que, bueno, yo hoy estuve ahí buscando archivos, revisando notas del año. Tenías otro peinado a principio de año, me había olvidado. Era más joven. También, sí, se te nota eso mucho. Sí, el cortarse solo el pelo no es un buen consejo después de 2-3 años, ajá, un poquito más quizás. ¿Eso vas a hablar hoy? ¿Este es el tema que te dijiste? No. El cambio de look, no. Por eso me junto con pibes últimamente. En el video vamos a ver algo de eso. Ajá. De joven, chicos. Sobre todo chicos que están en programas que son a nivel local, ¿no? Programa Hueche, el otro programa de desarrollo que ahora no me acuerdo el nombre, pero que trabajan en barrios. El Ecos. Programa Ecos. Barrio San Martín, barrio Santa Clara, Seferino, Guido. Lo que vamos a ver es algo que se llama manifestarte y manijearte. Uh-huh. Es un grupo de pibes jóvenes que hacen distintos tipos de arte. O sea, desde el rap hasta pintar, graffiti, muralismo. Hacen distintos tipos de arte y lo que hacen es justamente eso. Se manijan con el arte y lo que hacen es mostrarlo. Y lo que vamos a ver es un mezcladito, un mechadito, diríamos, de cuestiones que hubo una murga, un encuentro grande que hicieron freestyle, que hicieron las batallas de rap y demás, y donde vamos a ver parte de la murga y parte de los que son los integrantes de ese programa, el programa Ecos y el programa Hueche, que trabajan justamente en los barrios. Buenísimo, lo vemos. Espacio artístico que fue construido con los chicos, las chicas que fueron participando durante el año de diferentes espacios, tanto en el Santa Clara como en el San Martín. Para mí Manejarte es un lugar donde se puede encontrar diferente estilo artístico de la calle, ponele. Thank you.
las movidas que se han hecho y la gente que se conoció, lo que se produjo. Bueno, ya vamos llegando al final del programa. Parece que no quería venir, no sé qué. Se hacía robar. Uh-huh. Sí, bueno. Walter Carriqueo, ¿cómo le va? ¿Cómo dice que le va? Acá estamos. ¿Bien? Bien, bien. Me dejaba el último, ¿no? Sí. Estuve a punto de no entrar y cámara, la verdad. ¿Qué pasó? Y mira, falta médico. ¡Falta médico! Que no quiso venir. No quiso venir. Estuve editando, estuve haciendo cámara con vos, pero no vino para acá, para este lado. Faltó Rama, Josué, Brian, que está también del otro lado. Josué está, pero está con interferencia, ahí está. Claro, sí. Preparando para esta noche. Me trajo un machete, no tenemos mucho tiempo, pero quería mirar el medio vaso lleno. Ajá. Ida y vuelta. Sí. ¿Lo tienen? Sí, lo vamos a ver. Encuentro de Economía Social. Patagonia Rebelde. Encuentro de Canales, con Festival de Tímpano. Sí. Inolvidable. El Molpa, con transmisión de la radio, escuchado por muchos puntos del planeta, de familias que escribían a la radio y que decían gracias por transmitir un evento así. Increíble, muy buen trabajo. Y para destacar para mí de Radio Encuentro, que es la gran familia que tenemos, 18 horas de transmisión en vivo por día de programas producidos o en red o con grupos autogestivos de acá de la comarca. No hay ninguna radio en Viedma ni en Patagones que tenga ese nivel de programas en vivo. Uh-huh. Así que me parece que el medio vaso lleno va por ahí también. Ser parte de las redes, Farco, Aler, Enfoques, enredarnos como nos vamos enredando. Y esas son las redes sociales de verdad, ¿no? Las verdaderas. Totalmente. Punto de Encuentro y el FAP. No sé si se enteraron, pero estuvimos en el FAP y en el FAP nos vieron y vieron cómo el trabajo que se hizo acá con Punto de Encuentro también lo destacaban. Con Seba Lavarona y los compañeros, Silvana, Nahuel y todo ese trabajo que ha quedado y que está buenísimo también. Que estuvo el Pato que hace un rato y que ustedes también le decían ahí. Y por último me quedo con una de las postales del año que fue, estábamos con muchas dudas de festejar el cumpleaños de la radio y nosotros nos reunimos acá en la asamblea y pensamos en la familia y salió la Choco Merienda. Este año hicimos la Choco Merienda que también estuvo re bueno. El medio vaso lleno lo quería traer y acaba un repaso con algunas imágenes. Gracias. Entre todos, aprender a hacer una nueva televisión, con otras estéticas, con estéticas que reflejen a nuestro pueblo, ¿eh? Otras formas, otras visuales, otros tiempos, y eso es lo que estamos intentando hacer nosotros y aprendiendo de los compañeros y compañeras que lo están haciendo en otros lugares. Ese es el sentido de este encuentro. También de disputar nuestro espacio, de pelear por nuestro espacio. Estuvimos compartiendo aquí con compañeras y compañeros, bueno, de Barricada TV, de Giramundo, de Pares TV, de la ciudad de Luján, del Canal 4, de Mar de Ajó, y también vino una compañera de Hualquintum, que es el canal mapuche de Bariloche, también aquí en la provincia de Río Negro. El encuentro fue una instancia para conocer nuestras prácticas, nuestras experiencias, nuestras miradas de cómo hacemos y cómo entendemos la comunicación comunitaria y bueno, intercambiar, problematizar algunas cuestiones con respecto a nuestras realidades que tienen tantos puntos en común, pero que obviamente también tienen las características propias de cada uno de los colectivos que llevamos adelante los proyectos y de las realidades territoriales en los distintos lugares donde cada uno de los canales está.
Bueno, continuamos con este programa especial del Ida y Vuelta 2018. Mi emprendimiento es un emprendimiento autogestivo, el cual realizo los productos en casa, a máquina. Bueno, mi emprendimiento surge o inicia desde un principio como un hobby, probando alternativas menstruales para mí, hasta que, bueno, pienso en poder difundirlo a la sociedad participando de ferias y realizando mis propios productos. Años de pedir, de informarnos sobre lo que es una ley, porque la verdad es que yo solamente quería ser mamá, no quería ni tener idea de lo que decía la ley de discapacidad, no me interesaba saber de tratamientos, yo quiero estar en mi casa siendo mamá, esa era mi elección y no pude. Cultivamos nuestra salud y nuestros alimentos. Eso es justicia por mano propia. Muchas gracias. Viene un nuevo código de tierra que seguramente en estos días van a meterlo en la legislatura para ser tratado con acuerdo de ministros. Nosotros lo rechazamos en una marcha que hicimos de Petumo Galeín hace un año y medio atrás. Hoy vuelven nuevamente porque necesitan quedarse con el territorio. Y en ese marco también hay que decir la ley de patentamiento de semillas, la ley Monsanto, lo cual avanza en lo que es la soberanía alimentaria, avanza en lo que es precisamente la alimentación nuestra y de nuestros hijos. Por eso hay que resistir la entrega de las semillas a Monsanto, a Cargill y a todos los grandes grupos del agronegocio. Por Camilo Catrillanca, por Rafael Nahuel, por Santiago Maldonado, por Atahualpa. ¡Malichihuau! Para nosotros, Julieta, es más allá de ser en lo personal un familiar, es una mujer de lucha, es una mujer pobre, que se supo pobre siempre, que se reconoció en la pobreza, por más que tenía para comer todos los días, sabía que venía de la pobreza. Y eso es lo que debemos aprender de Julieta, que nunca se olvidó de dónde venía y siempre se ofreció para acompañar a otros y otras que padecían dolor e injusticia. Si no asumimos esta responsabilidad de ser nosotros los que comemos, los que nos instruimos en las universidades, los que podamos llevar adelante una transformación real, y no hablo de ganar las elecciones, estoy hablando de una militancia de base que hay que volver a sostener, que Julieta la hacía, porque iba a poner el cuerpo donde hacía falta, donde el barrio, donde estaban las mamás que recién perdían a sus hijos, ella estaba ahí. Julieta se sostuvo, aún en el dolor, con una sonrisa siempre y una mano tendida. Y me quedo con eso de Julieta. Y les regalo eso también de Julieta para ustedes. Siempre en un barrio marginal. Bueno, más que el medio vaso lleno, ¿no? Con todas estas luchas, la verdad que entre tanta mala noticia que anduvo dando vuelta este año, bueno, estas expresiones levantan bastante, así es, ¿no? Bueno, y es solo un fin de año, es una marca ahí en el calendario. Es también una oportunidad para descansar, decirles algo que ya les hemos contado, que con este programa nos tomamos un parate, hacemos un parate de algunas semanas. Sí. Recién en febrero nos vamos a estar reencontrando. Bueno, creemos que así como el año pasado sostuvimos el espacio todo el verano, porque siempre hay cosas para contar y es importante que estén en pantalla, también teníamos mucho por ajustar. Exacto. Mucha necesidad de descansar. Sí, tal cual. Decir que, bueno, agradecer, ¿no?, a todos y todas los que nos acompañaron a lo largo de este año, que fue un año un poco más largo, porque nosotros iniciamos con la transmisión de el encuentro en TV en vivo en octubre del año pasado, cuando reinauguramos nuestro canal, ¿no?, esta vez por la televisión digital abierta, desde el 9 de octubre, claro, que fue la transmisión, la primera en TDA, hasta hoy,
no tuvimos descanso en cuanto al informativo. Uh-huh. Más allá de alguna vez que no hemos salido por cuestiones técnicas y demás, se dio siempre esta rutina de más de un año. Así que, bueno, agradecernos a todos y todas las que nos acompañaron y, por supuesto, a todo el equipo de la radio, a esta gran familia que es Radio Encuentro y ENTV, por bancar, ¿no? En momentos que quizás no fueron de los mejores, es que estábamos cansados, enojados por un montón de cosas, pero bueno, acá estábamos, ¿no? Así es, bueno, y siempre la alegría de ver que este equipo crece, se consolida, sumar nuevas compañeras, nuevos compañeros, este año que estén Luciana, que estén Brian, este año que no estaban el año pasado, bueno, es para nosotros una alegría, Nahuel, que hoy también está del otro lado, ¿no? Siempre la posibilidad de hacer un nuevo programa, también es la posibilidad de incorporar o de sumar a nuevas compañeras, nuevos compañeros que traen, sobre todo, compromiso y ganas. Sí, totalmente. A partir de ahí es que construimos lo que todos los días sale en pantalla, que a veces sale muy bien, a veces sale más o menos, a veces sale mal, nos vamos con bronca, pero bueno, acá estamos. Este informativo, como decías, vuelve en el mes de febrero, pero por supuesto vamos a estar con la programación de verano de Radio Encuentro. Por la pantalla de ENTV también van a salir producciones de aquí, de nuestro canal, así que bueno, será hasta febrero del año que viene. ¿Podés creer que pasó Josué para allá? Américo, vengan para acá, no quieren dar la cara. ¿Qué quieren dar la cara? Venimos a saludarlas. ¿Cómo andan? Ahí está. Josué. Acá estamos muy bien, por suerte. Américo Cañulaf, ¿cómo le va? No, Josué no. Neira. Bueno, me ven habitualmente. Bueno, no me ven en realidad, ven mi mano. Ven tu mano. Es muy famosa, por cierto. Mostrá tu mano ahí. Ahí está. Acá está. ¿Brian y José son hermanos? Pregunta la gente. ¿Son hermanos? Creo que no. Separados. Y unidos en el TV. Le dieron una medalla. Bueno. Falta Luciana. ¿Cuál era para vos, Américo, uno de los temas del año? ¿Alguno que no haya salido? Para mí hubo mucha organización sindical también este año, también el año pasado. No formo parte del resumen, pero sí recordemos que hubo muchas movilizaciones, incluso hubo paros a nivel provincial, movilizaciones nacionales que tuvieron su paso por acá, por Viedma. Creo que también ese es uno de los temas importante. Si después no sé si hay alguno para vos, Josué, algún tema que no hayamos tocado y que merecemos aunque sea mencionarlo. A mí, por ejemplo, algo que se me quedó del año fue el nombramiento de la Loma de Burro de enfrente de la catedral como 9 de agosto. Sí. Ajá. Brian, vos, me gustó lo del pollo y bueno. Sí, eso tuvo. Uh-huh. Creo que es un resumen de las cosas buenas de Nacho. Claro. Sí. Así que eso tuvo. Sí, hubo muchas cosas también buenas. Bien. ¿Josué, sale Interferencias hoy? Sí. ¿Y qué tenemos? Especial de fin de año. Josh. Bueno. 10:30. Ya, porque nos redemoramos. Bueno, nos despedimos. Dale. Será hasta el año que viene. 2019, que lo arranquen como debe ser, ¿no? En nombre de todo el equipo, muchas gracias y bueno, nos estaremos reencontrando en algunas semanas. No sé qué corta porque... Adelante todo y atrás lo que se va.